La Bienal, uno de los eventos más importantes que tiene sin dudas la provincia de Chaco y la ciudad de Resistencia específicamente, hoy se dio a conocer el cronograma de actividades que se va a llevar adelante a partir del 15 de julio. El acto de bienvenida a los escultores de la Bienal se va a realizar de 18:30 a 19 en la Casa de las Culturas, inauguración de la muestra Museo de Carcova. Se va a realizar entonces el 15 de julio de 18:30 a 19 horas. A partir del sábado 16 de julio se realizará la apertura con el lanzamiento y el izamiento de las banderas a partir de las 9:30. Se va a realizar también la Feria de Arte, Artesanía y Diseño entre las 10 de la mañana y las 22 horas. La Expo Industria y Comercio también en esa franja horaria. El escenario a cielo abierto con funciones de teatro, danza, circo, títeres y magia también estarán presentes. Las clases abiertas de talleres para todo el público que quiera participar a partir de las 10 y hasta las 21:30 horas. Encuentro de artesanos de pueblos originarios se llevará adelante desde las 11:30 hasta las 22. Y también va a estar la Novena Sinfonía de Beethoven y la Orquesta Sinfónica del Chaco. A partir del domingo 17 de julio, encuentro de ciudadanos aficionados a las esculturas, el cual arrancará a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Agita la Bienal a partir de las 16 y hasta las 20 horas. También habrá exposición de escultores del mundo con la inauguración que se va a realizar a partir de las 19:30 horas, con una grilla de artistas que también van a estar participando durante este día, ¿no, Marcelo? Bueno, y después, el lunes, la presencia de Dante Spinetta, José Luis Catiñeiras de Dios, Ana Cruza, viene también Miss Bolivia, ¿no? Exactamente, Bolivia. Miss Bolivia, que va a estar el 21 de julio, ¿eh? Bueno. El cierre del jueves 21 va a estar a cargo de Miss Bolivia, y el último día de la Bienal, que es el 24 de julio, va a haber un cierre especial con la Delio Valdés, que a vos te gusta, así que me imagino que vas a ir a verlo. Adelio Valdés, estará Flor de la B, estará también el coro, nuestro tradicional coro, Chela Lapi. Bueno, hay una grilla de espectáculos. Nahuel Penici también va a estar. Nahuel Penici también, que está realmente teniendo mucha trascendencia entre los jóvenes, adultos.